Ongi etorri guztioi. Bienvenido, Pedro. Bienvenido, compañero secretario general. Bienvenido, presidente. Bienvenido a Vizcaya. Bienvenido a Bilbao, una ciudad emblemática para todos los socialistas vascos. Es una ciudad maravillosa. Tenemos por aquí a Alfonso Gía, nuestro teniente de alcalde, nuestro primer teniente de alcalde y portavoz socialista. Tienes una ciudad fantástica, Alfonso. Eskerrik asko por tu trabajo y por todos, compañeros. Date las gracias, Pedro, por venir una vez más a nuestra campaña electoral, a esa campaña en la que íbamos a hacer, no tenga ninguna duda, a Idoia Mendia como Lehendakari del Gobierno vasco. Una campaña que es verdad que la arrancamos un poco lento todos los ciudadanos y ciudadanas, pero no te preocupes, hoy hemos querido estar aquí, los socialistas vascos, para recibirte yo creo que en el mejor lugar posible para ti, en la Puerta de los Honorables, la que preside nuestro eterno presidente Ramón Rubial. Un hombre al que no hace falta presentar, un hombre que hizo de nuestro partido trabajarlo durante la dura dictadura en la clandestinidad, pero que supo ponerlo en las puertas de la democracia. Y sí, nos gusta decirlo, y siempre que podemos lo hacemos todos los años aquí. Fue el primer lehendakari de Euskadi después de la dictadura. Y hay que decirlo bien alto, a pesar de que no le guste a los nacionalistas, fue el primer lehendakari después de la dictadura y fue un socialista vasco. Y además también, aunque no les guste... Empezamos una campaña que la verdad es complicada para todos nosotros, diferente. A nosotros nos gustan los grandes actos y hoy es uno de los grandes actos. Nos gusta hacer campaña en la calle, sentir un poco el cariño de la gente, explicarle a todos los ciudadanos y ciudadanas por qué nos presentamos de nuevo a estas elecciones con ganas, con fuerza y con ilusión. Y sobre todo decirles que volvemos a asumir uno de los retos más importantes que hay en una campaña electoral, que es el ser el partido clave para la gobernabilidad aquí, en Euskadi. Y lo estamos viendo en toda la campaña electoral. Nunca se ha hablado tanto del Partido Socialista de Euskadi y nunca se ha hablado tanto por el resto de fuerzas políticas. Y eso quiere decir una cosa muy sencilla, y es que todo el mundo cuenta con el Partido Socialista para el futuro de Euskadi en los próximos 4 años. Uno es el Partido Nacionalista Vasco porque quieren reeditar esos acuerdos de gobernabilidad, que es verdad que han funcionado bien, pero han funcionado bien porque hay un partido serio que siempre ha tendido la mano y quiere trabajar por el interés del país. Y es verdad que los hemos extendido a las diputaciones forales y a los ayuntamientos de todo Euskadi. Y es verdad que están funcionando bien y que tenemos unos compañeros magníficos que se están dejando la piel, sobre todo para rendir soluciones a los problemas de los ciudadanos. Y otros, como EH Bildu y como Podemos, que erre con el tripartito de izquierdas en Euskadi, haciéndonos constantemente cantos de sirena. Pero hay que decirles que no se enteran, que no saben de qué va la cosa, que para el Partido Socialista no es tan importante sumar más o menos escaños en bloques para enfrentar un bloque contra otro, que lo más importante para el Partido Socialista es el proyecto de país, es el proyecto de las políticas públicas que desarrollemos, es el proyecto de dar soluciones a los problemas de los ciudadanos y que eso está por encima de banderas, de fronteras y de identidades. Para nosotros lo más importante es el bienestar del país y de sus ciudadanos, no el enfrentar a un bloque contra otro bloque. Por eso, siempre que haya un acuerdo de gobierno, a los socialistas vascos nos encontrarán en instituciones en las que haya gobiernos serios, gobiernos de acuerdo, gobiernos que aporten soluciones. Y lo más importante, si no somos capaces de garantizar eso, como en muchos otros momentos estaremos en la oposición, pero en una oposición también responsable, en la que hemos tendido siempre la mano y que luego la gente lo ha valorado y que nos ha hecho, como bien sabe nuestro lehendakari Pachi López, el llegar a gobernar Euskadi. Por tanto, tranquilidad, no tengamos prisa, porque lo vamos a hacer bien. Vamos a tener un magnífico resultado el 12 de julio, no tengo ninguna duda. Pero es momento de decirle a los ciudadanos vascos que no se tienen que desilusionar, que todo lo contrario, que se tienen que movilizar para ir el 12 de julio a votar. Que ese gesto tan sencillo como levantarse, ir a un colegio electoral, coger la papeleta del Partido Socialista que encabeza en Vizcaya Idoia Mendia, es una de las mejores formas de asegurar 4 años de progreso y 4 años de estabilidad en Euskadi. 4 años que van a ser difíciles porque nos vamos a tener que enfrentar a una reconstrucción de país importante, pero es una legislatura en la que el Partido Socialista va a tender la mano para hacer lo mejor posible y, sobre todo, con las ganas de salir de esta situación. Un gobierno serio y un gobierno que dé soluciones. Por eso estoy convencido que de aquí al próximo domingo tenemos que intentar levantar esa marea roja que hay en Euskadi, que sí, que hay una gran marea roja en Euskadi, que la llevemos el próximo domingo a votar a los colegios electorales, porque estoy seguro que aprecian haber tenido en España un gobierno presidido por un presidente socialista. Os lo habrán dicho muchas veces, menos mal que no ha gobernado el Partido Popular durante la pandemia, menos mal. Pues bien, pongamos eso en valor, digámosles a los ciudadanos vascos que eso mismo queremos para Euskadi, un gobierno en el que esté el Partido Socialista, un gobierno que les dé garantía, un gobierno que sepa afrontar los problemas que hay y un gobierno que sepa dar soluciones, que es lo más importante. No nos gusta estar por estar en los gobiernos, nos gusta estar para trabajar, para solucionar los problemas de las personas y para hacer políticas públicas. Para eso nacimos y para eso nos presentamos a las elecciones. Y si quieren que Euskadi mantenga esa línea, si quieren que Euskadi mantenga la misma línea del trabajo que el Pedro Sánchez ha tenido en el Gobierno de España, diremos o digámosle que confíen en nosotros. Que si hay un voto a Idoia Mendia, es un voto también a la gestión de Pedro Sánchez. Digámosle que el voto del Partido Socialista de Euskadi, cuando lo vayan a echar en las urnas, es un voto para la solidaridad, para que nadie se quede atrás, para que los que peor lo estén pasando tengan ayuda y que nadie les deje olvidados. Que ese voto al Partido Socialista y a Idoia Mendia va a ser un voto por el acuerdo y por la unidad, porque nos gusta construir el país entre diferentes y no enfrentados unos contra otros, que eso ya sabemos mucho en Euskadi y sabemos a lo que nos conduce. Que un voto al Partido Socialista y a Idoia Mendia es un voto por la defensa de lo público. Un voto es sostenibilidad del sistema público, que en estos momentos se ha visto tan necesario en esta crisis sanitaria que hemos vivido. Que ese voto al Partido Socialista va a ser un voto por defender los derechos de los trabajadores, por defender nuestro sistema productivo y por reinventarlo, sí señor, y las políticas que se están haciendo en esa dirección. Y, por tanto, que ese voto al Partido Socialista es un voto para la reconstrucción solidaria, para que todos trabajemos juntos y que nadie quede atrás. Ese es el voto y, de alguna forma, lo que nosotros queremos transmitir del Partido Socialista a los ciudadanos. Y, para terminar, ¿sabéis por qué es fácil explicar todo esto? Porque esto es la identidad y la historia de nuestro partido. Es el ADN que llevamos todos y cada uno de nosotros en nuestras venas, el que corre por nuestra sangre, la historia del socialismo en Euskadi y del socialismo en España. No concebimos la política de otra forma, no sabemos hacer la política de otra forma si no estamos con esos valores solidarios. Siempre hemos sido un partido útil, porque creemos que los partidos útiles son los que dan soluciones y los que tienden la mano, en las peores circunstancias y en los momentos más difíciles. Así que, si queremos garantizar que de alguna forma nadie se quede atrás, si queremos un gobierno vasco que no tire por sus sensaciones soberanistas, que las tiene y que gracias al Partido Socialista las tiene aparcadas, hay que decir que nadie se quede en casa. Que esa bandera que tomó Ramón Rubial como primer lehendakari del Gobierno vasco después de la dictadura, que luego pasó el testigo a Pachi López, ahora el 12 de julio lo pasemos a Idoia Mendia. Así que ánimo, compañeros, y vamos a por ello, que vamos a hacer posible ganar estas elecciones. ¡Claro que sí! Muy bien. Sabemos que hace mucho calor, os pedimos disculpas por ello, pero estoy convencido que estamos aquí primero para oír a Idoia Mendia y luego a nuestro presidente del Gobierno y, sobre todo, porque tenemos ganas de que la gente nos vea a los socialistas vascos en la calle y dando la cara. Idoia, adelante. Sol no es malo, Miquel. Esto es muy bueno. Así podemos estar aquí en la calle y nos puede estar escuchando toda la gente que quiera. Porque es un orgullo, Pedro, tenerte hoy aquí en Bilbao, en esta ciudad que sé que para ti le tienes un cariño muy especial. Y sobre todo, estar aquí en Bilbao, en este rincón tan simbólico para los socialistas. Hemos venido a este rincón porque a Ramón le gustaba sentarse aquí. Le gustaba ver cómo Bilbao había conseguido resurgir de sus cenizas y convertirse en un ejemplo de modernidad, de la Euskadi moderna que siempre los socialistas hemos soñado. Un ejemplo de cómo transformamos los socialistas cuando gobernamos las instituciones. Cómo supimos aprovechar una grave crisis industrial, convertirla en una oportunidad y crear el Bilbao que hoy es el modelo de reinvención que se explica por todo el mundo. Y lo hicimos, además, como lo hacemos los socialistas siempre, colaborando con todas las instituciones, sin ningún tipo de complejo. Lo hicimos con esa vocación de servicio público que tenemos. Por algo, este rincón era tan especial para Ramón y por eso él continúa aquí. Y por eso se llama también la Puerta de los Honorables, porque honra a quienes, como nuestro primer lehendakari tras la dictadura, ponen el país por encima de las siglas. Así que no le puede extrañar a nadie la claridad con la que estamos hablando los socialistas en esta campaña. Este es el ejemplo que queremos seguir los socialistas, el que nos dejó nuestro maestro, el que dignifica la política, el que hace que la izquierda sea útil porque transforma la vida de la gente. Y ahora contamos contigo, Pedro, al frente del Gobierno de España, ese proyecto de esperanza que estás liderando desde el Gobierno, porque es así como vamos avanzando, con un esfuerzo compartido, colaborando y cooperando con todos, abiertos a todos y sin excluir a nadie y, sobre todo, sin dejar a nadie atrás. Y es lo que los socialistas ofrecemos a los vascos en esta campaña, soluciones, respuestas a todas las incertidumbres. Un proyecto sólido con las prioridades bien marcadas, por una sanidad más fuerte, una red de protección social que aleje la pobreza de todos los hogares de Euskadi y un plan para reconstruir Euskadi, para relanzar nuestra economía y recuperar los empleos, porque es lo que vemos los socialistas en esta crisis, una inmensa oportunidad para salir más fuertes. Por eso, en esta campaña les decimos a los vascos que nosotros queremos aprovechar esta oportunidad. Por eso no nos presentamos con un catálogo de buenas intenciones, nada más. Nos presentamos con propuestas concretas y con algo que ningún partido más les puede ofrecer: fiabilidad y coherencia en todo lo que hagan sus gobiernos. Así que estas elecciones es el momento para poner en hora el reloj del Gobierno vasco con el resto de los gobiernos. Y la verdad es que quería aprovechar también este acto y aquí para deciros que esta campaña nosotros estamos tratando de hacer un mensaje limpio, claro, hablando de nuestra propuesta para Euskadi, de cómo reconstruirla, para que nadie se quede atrás. Porque entendemos que las campañas tienen que ser para eso, especialmente en estos tiempos, que cada cual explique lo suyo, partidos diferentes, propuestas diferentes, y explicar cómo pensamos sacarlas adelante. Pero la verdad es que me estoy quedando bastante sorprendida en estos días con todo lo que estoy viendo y oyendo a otros grupos. Parece que, sobre todo a los partidos políticos, se les está olvidando de dónde venimos, ¿no? Lo que está pasando, porque la pandemia sigue entre nosotros y los riesgos siguen entre nosotros. Y los vascos están muy preocupados por sus empleos, por el futuro de sus empresas, pero también por su salud. Y cuando esto está ocurriendo, mientras vemos el espectáculo que no respeta el sufrimiento de la gente. Estoy viendo cómo algunos partidos arrojan víctimas de todo tipo a la cara de los rivales políticos. Estoy viendo también el regreso a las políticas de trincheras que creíamos olvidadas aquí en Euskadi. Escucho propuestas electorales que, si las sumáramos todas, necesitaríamos varios presupuestos para sacarlas adelante. Otros vendiendo planes que ya están en marcha como si fueran nuevos. Otros ofreciendo un banco público como si esto se solucionara haciendo billetes. Y hace unos días también llegué a escuchar incluso que necesitábamos una ley de vivienda. Hombre, si tenemos la ley de vivienda más avanzada de toda España. Y, por supuesto, no podía faltar la reaparición de la República Vasca Independiente y otros que esconden las consultas identitarias. Pero he llegado a oír también a un candidato decir, sin solución de continuidad, que hemos conseguido el mayor avance de autogobierno de la mano del presidente Pedro Sánchez y al mismo tiempo que quiere recentralizar. En fin, estamos escuchando de todo y, sobre todo, como decía Mikel, todo el mundo especula con los socialistas vascos. Bueno, yo quiero decir, cada uno que hable de lo suyo, porque el día 13 tienen que decir qué van a hacer con los votos que la ciudadanía les confíe. Porque lo que está claro es que a nosotros el virus nos ha dado una cura de humildad, nos ha señalado qué es lo realmente importante, lo esencial, los servicios públicos, esos que los socialistas hemos ido construyendo con tanto esfuerzo durante tantas generaciones. Por eso no da lo mismo quien gobierne. No puede decirse eso que se ha dicho también en esta campaña, que el debate entre izquierdas y derechas pertenece al pasado, nada más lejos de la realidad, justo al contrario. nada más actual que ese debate ideológico hoy en día. Y no da igual quién gobierne. ¿O es que da igual que gobierne el Partido Socialista en el Gobierno de España o el Partido Popular? ¿Es lo mismo en Euskadi que gobierne la derecha o que gobierne la izquierda? Y yo creo que todo este teatrillo que están montando algunos partidos políticos en esta campaña no se lo merecen los vascos. Esto no es una feria, porque de lo que estamos hablando es de cómo rescatamos a Euskadi de la crisis en la que está y de cómo rescatamos a sus ciudadanos, de rescatar a nuestros esforzados comerciantes y hosteleros, de proteger a nuestros trabajadores, de salvar nuestras industrias. Nos jugamos reconstruir este país sin que nadie se quede atrás. Y lo vamos a tener que hacer, además, entre todos. El próximo Parlamento se tiene que dedicar a eso, sin perder ni un minuto. Por lo tanto, yo lo que pido es que no haya tanto regate en corto. Lo que los vascos se merecen es que les digan la verdad. Y tenemos 5 días por delante para explicar a los vascos lo que cada uno tenemos que ofrecerles. Os quiero recordar que el día 12 de julio, cuando se abran los colegios electorales, las urnas están vacías, no está escrito el resultado. Así que, en los días que quedan de campaña, amigos y amigas, movilizad a todos los progresistas que conozcáis, que vayan a votar, que voten por el Partido Socialista de Euskadi. Y yo hoy aquí, con nuestro presidente y secretario general, con Ramón, con todos vosotros, quiero adquirir un compromiso concreto. Si yo soy Lehendakari, en cuanto forme gobierno, lo primero que haré será convocar mesas de diálogo. La mesa de diálogo social, la mesa de diálogo civil, la mesa de diálogo interinstitucional de Euskadi y después, con todas las conclusiones y propuestas que hayamos puesto en limpio, llamaré a todos los partidos a la misma mesa, porque a mí no me sobra nadie. A mí no me sobra ni una idea y no me sobra ni una sola aportación en estos tiempos. Y haré lo que haga falta, donde haga falta y con quien haga falta, con todos los partidos sin excepción. Yo quiero liderar un gobierno que recupere el empleo, blinde los servicios públicos y refuerce la protección social. Pero lo quiero hacer con todos. Y los vascos que confían en Pedro saben que pueden confiar también en los socialistas vascos. Porque yo no tengo ninguna duda, Pedro. Te necesito de aliado y quiero ser una Lehendakari aliada del presidente del Gobierno de España y no una adversaria permanente. Porque no están los tiempos para tonterías y tú lo sabes mejor que nadie. Y lo saben también los ministros y saben que levanto el teléfono con facilidad cuando surge un problema y trato de buscar soluciones y la verdad es que siempre las encontramos rápido. Por eso te anuncio que la próxima legislatura hablaremos todavía mucho más. Y no discutiremos sobre el proyecto, porque ese proyecto lo compartimos plenamente. Pero yo quiero ser un Lehendakari que no quiera competir con el tuyo, con tu gobierno. Quiero trabajar junto a tu gobierno, junto a las diputaciones y junto a los ayuntamientos. Eso es lo que necesitan los vascos, más colaboración y menos competición. Porque no hay otra fórmula para salir de esta crisis. Solos no vamos a poder hacerlo. Por mucho que algunos se empeñen en vendernos esa moto en esta campaña. Pero es que además los socialistas estamos convencidos que el acuerdo es la fórmula en democracia. Negarlo es negar al diferente. Y tengo además otra razón, porque aquí los partidos tienen su meta puesta en el 12 de julio, en la noche electoral, en contar cuántos escaños saca cada uno. Solo hablan de eso. Pero yo ya estoy pensando en el 13 de julio. Y en los 4 años siguientes. Mi cabeza está en gestionar el presente, pero también en adelantar el futuro, en preparar el futuro, como nos enseñó Rubial. Está en acordar y actuar para resolver lo urgente, sí, pero preparar un plan integral de reconstrucción. Porque este es un plan para una generación. Esta es nuestra reforma sanitaria, nuestro pacto educativo, son los planes de digitalización, es la transición ecológica. Los socialistas no solo sabemos qué queremos hacer, es que sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo rescatar a los vascos en cada momento crítico de nuestra historia. Así que nos presentamos a las elecciones con una hoja de ruta clara, un equipo fiable y un liderazgo claro. Con orgullo, el orgullo del socialismo que impulsó la sanidad universal y la educación públicas. Un socialismo que ha sido decisivo para que entre todos hayamos podido controlar la pandemia. Un socialismo que fue determinante para que en Euskadi se dejara de matar al diferente, acabando con su pluralidad. Así que estoy muy orgullosa de la Euskadi que hemos conseguido hacer, como nos enseñó Ramón Rubial, una Euskadi donde quepamos todos y todas. Así que vamos a seguir adelante en esta campaña, amigos y amigas, contando las cosas que queremos hacer en beneficio de la ciudadanía, porque lo cierto es que el futuro pasa por nosotros, como decía Mikel. Está claro que, salvo un nuevo gobierno nacionalista que nos devolviera a la época de Ibarretxe, todo el mundo sabe en Euskadi que la estabilidad y el progreso de este país pasa por el Partido Socialista. Todo el mundo sabe que los socialistas somos los únicos que podemos trasladar la certeza de un gobierno con impulso social, un gobierno de progreso, un gobierno alejado de sectarismos y de consultas, un gobierno con unas bases éticas incuestionables. Ese es mi compromiso. Y yo sí que me puedo presentar a estas elecciones diciendo que he cumplido la palabra que di. Dije que ni un voto socialista se utilizaría para estrategias nacionalistas, ninguno para la ruptura, ninguno para desestabilizar, que todos los votos socialistas se iban a emplear para el empleo, para los servicios públicos, para la protección social. Y cerramos el Parlamento con menos paro, menos precariedad y más protección social. Y hoy reitero aquí que me presento para ser Lehendakari. Me presento para que los socialistas lideremos la Euskadi porque la mayoría de los vascos quieren esa protección social, ese rescate social. Y nosotros somos la izquierda que sabe gobernar. Y un gobierno donde estemos los socialistas no va a plantear, ni siquiera de forma disimulada ni a plazos, una ruptura con el proyecto de España. Boto sozialista ez du zatitzeko balio. Boto sozialista ez du desegonkortasuna sortuko. Boto sozialista enplegua sortzeko, zerbitzu publikoak indartzeko, gizarte babesa sustatzeko balioko du. Eta nik lehendakaria izan nahi dut Euskadin erreskate soziala aurrera eramateko. Nik lehendakari izan nahi dut gobernatzen dakien eskerra garelako. Eta gobernu sozialista batek ez du inola ere Espainia apurteko proiektu bat hasiko. Ez da inor ere bide bazterrean utziko. Y Pedro, te decía al principio, hemos elegido este rincón de Bilbao junto a la estatua de Ramón Rubial porque es un lugar cargado de simbolismo para los socialistas vascos. Este rincón y esta figura de Ramón nos recuerdan que lo mejor de la historia de Euskadi y de España, que las grandes transformaciones de este país, que las grandes conquistas siempre han venido de la mano del Partido Socialista y que la esperanza y la ilusión por un futuro mejor también van a venir de la mano del Partido Socialista nuevamente, porque yo sí quiero lanzar un mensaje de esperanza en esta campaña. Yo estoy convencida que los mejores días de nuestra historia están todavía por escribirse y Ramón Rubial, nuestro primer lehendakari, nos enseñó que este partido no es patrimonio de sus dirigentes, pero tampoco de sus militantes, que este partido pertenece a la sociedad vasca y española en su conjunto. Es patrimonio de ellos y que formamos parte de un proyecto mucho más grande que nosotros, el proyecto de la socialdemocracia. Y mirando a Ramón recuerdo por qué crucé la primera vez una casa del pueblo, por qué me afilié al Partido Socialista. Nos recuerda Ramón para qué estamos en política los socialistas, qué defendemos, para qué nos afiliamos, por qué dimos ese paso. Y lo hicimos para defender la igualdad, la justicia social y la libertad. Para eso estamos en política, a eso nos debemos y por eso luchamos cada día, para hacer que a todo el mundo le vaya un poco mejor. Y por eso tenemos que ganar las próximas elecciones, no por el Partido Socialista, no, sino por la ciudadanía vasca, para que le vaya mejor, para que le vaya mejor a nuestros hijos. Por eso, mucho orgullo, mucha fuerza y a ganar las próximas elecciones. Os dejo con nuestro presidente Pedro Sánchez. Buenos días, Egunon, Eskerrik Asko, Mikel, Idoia. Gracias, compañeros y compañeras. Buenos días, Bilbao. Buenos días, Euskadi. Un placer estar con vosotros, ¿no? Decía antes Mikel y Idoia que en algunas ocasiones, cuando uno se sumerge en el debate de las campañas electorales, da la sensación de que hay actores políticos que no son conscientes de la envergadura, de la dimensión, de la crisis que hemos atravesado, que estamos atravesando y cuyas consecuencias económicas y sociales estamos empezando a palpar ya y que tenemos que dar una pronta solución, como reza el lema del Partido Socialista de Euskadi para las elecciones del próximo 12 de julio. Creo que hay muchas lecciones que hay que sacar de esta pandemia. Algunas de ellas tienen que ver con algo que ha dicho Mikel, ¿no? De humildad. Humildad para un Occidente que pensaba que era ajeno, que era perfectamente posible e inmune a cualquier tipo de pandemia, de virus que pudiera golpear a nuestro continente, al continente también americano, del cual también, digamos, desde el punto de vista cultural tenemos cierta afinidad. Y ahora estamos viendo cuáles son las consecuencias, tanto en el continente europeo como en el continente americano, de esta pandemia. Por tanto, humildad es una de las lecciones que tenemos que sacar. Hay otras lecciones, probablemente, de que no tengamos todas las respuestas, de que no podemos olvidar la ciencia y pensar que la ciencia y la inversión en la ciencia es algo, en fin, solamente para los momentos de crecimiento económico. Ahora estamos viendo cuán importante es la ciencia, porque es ella la que nos dará una respuesta, y esperemos que sea pronta, en forma de vacuna o en forma de remedio terapéutico a la pandemia. Y hay una lección también que como sociedad tenemos que sacar de toda esta pandemia, ¿no? Y es el valor de la palabra juntos. El valor de la palabra juntos. Juntos Euskadi, España y Europa. Juntos podemos con todo. Separados podemos poco. Y enfrentados, nada. Esa es la gran lección que han hecho los vascos, los españoles, uniendo y arrimando el hombro precisamente para hacer frente a esta pandemia. A mí me gusta empezar estos actos por lo obvio. Y lo obvio es que tenemos que reconocer y aplaudir el esfuerzo titánico que ha hecho el conjunto de la sociedad vasca y el conjunto de la sociedad española para doblegar la curva, para mantener a raya al virus y para mantener a raya a la epidemia. No solamente los trabajadores sanitarios, los primeros que estuvieron en primera fila, los trabajadores sanitarios, pero también la Ertzaintza, la policía local, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ejército, que con más de 5.200 operaciones entró en las residencias de mayores. ¿Cuán mayor compromiso del Gobierno de España con nuestros mayores que llevar al Ejército precisamente a las residencias de mayores para garantizar la salubridad de las condiciones de nuestros mayores? Pero también los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, que han garantizado el suministro de alimentos, de telecomunicaciones, de tecnología, de energía a lo largo de estas semanas tan duras de restricción que hemos tenido que autoimponernos para poder mantener a raya al virus. Tengo que deciros una cosa. El virus nos golpeó a la sociedad vasca y a la sociedad española con dureza, pero la plantamos cara con firmeza, unidos. Y eso es lo que yo quiero reconocer. Es un orgullo ser presidente de un gobierno que representa una sociedad que ha demostrado resistencia, disciplina social y moral de victoria para hacer frente a algo inédito durante estos últimos 100 años, que es una pandemia. Por eso, ahora que estamos viendo rebrotes, como hemos visto hoy en Cataluña, en Lleida y en otros muchos lugares, yo quiero trasladar un mensaje de serenidad, de calma, porque precisamente el detectar esos brotes demuestra que hoy las capacidades estratégicas de detección precoz que tienen las comunidades autónomas, nuestro Sistema Nacional de Salud, están mucho mejor dotadas de lo que estábamos en el mes de marzo, que desconocíamos precisamente cómo actuar y hacer frente a la pandemia y al virus del COVID-19. Por tanto, el que se detecten precozmente esos rebrotes demuestra que tenemos un Sistema Nacional de Salud mucho más preparado de lo que lo teníamos en el mes de marzo. Y, en segundo lugar, demuestra precisamente que tenemos que aprender a convivir con el virus, que tenemos que no bajar la guardia, que tenemos que caminar con seguridad, manteniendo las distancias, pero que tenemos que ganar la calle, los comercios y las empresas. Tenemos que reactivar la economía, tenemos que recuperar nuestra normalidad. Aprender a convivir con el virus, pero también convivir con seguridad, con precaución y ganar la calle, ganar los comercios y ganar las empresas. Digo esto porque soy muy consciente, y antes cuando bajábamos esas escaleras hablando con Mikel y con Idoia, hablábamos de la participación en las elecciones, y yo entiendo que después de esta emergencia sanitaria que, en fin, no tiene precedentes en los últimos 100 años. La canciller Merkel hace pocos días decía que esta es la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Sin duda lo es. Seguro que para la sociedad española lo es desde la Guerra Civil. Pero entiendo que la ciudadanía no sepa muy bien el 12 de julio qué hacer, después de haber vivido una emergencia sanitaria que nos ha metido a todos en los hogares, en las casas, que evidentemente estamos viendo estas noticias, no sabemos exactamente qué hacer. A mí me gustaría animar a la participación. Animar a la participación que tiene que ser segura, que tiene que ser con todas las precauciones, que tiene que ser manteniendo la distancia. Pero creo que es importante acudir a las urnas el próximo 12 de julio. Me gustaría animar a la participación y me gustaría también que cuando se votara se hiciera con una idea clara. Y es que la crisis económica como producto del COVID necesita de una respuesta social, de que nadie quede atrás. Y la garantía de que el Gobierno vasco desarrolle respuestas frente a la crisis económica del COVID desde un punto de vista social y sin dejar a nadie atrás es tener un Partido Socialista de Euskadi fuerte en el Parlamento y fuerte en el Gobierno a partir del 12 de julio. Eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos meses tan intensos. Tomamos posesión el Gobierno de España el pasado 12 de enero, después de una investidura muy tortuosa, donde aquellos que dan lecciones de constitucionalismo pues se opusieron a la investidura después de haber ganado 2 elecciones generales y otras tantas elecciones, 3, en particular elecciones municipales, elecciones europeas y elecciones autonómicas en otras partes del país, del Estado, ¿no? Y lo digo porque durante estos meses que hemos tenido que hacer frente a algo inédito, no solamente para la política, sino sobre todo para la ciencia, que es quien nos ha alumbrado en la toma de decisiones públicas, el Gobierno de España ha tenido muy claro que teníamos que hacerlo con unidad, que teníamos que hacerlo juntos. Que la respuesta hercúlea, titánica, que ha dado el conjunto de la sociedad vasca y la sociedad española a este virus, unida, tenía que no encontrar una respuesta pacata por parte del Gobierno precisamente para atender esa emergencia sanitaria, esa emergencia social y esa emergencia económica. Fijaros, se habla mucho, y antes lo ha dicho Idoia, que no es lo mismo que gobierne la derecha que gobierne la izquierda. Yo recuerdo que durante la crisis del año 2010, Mariano Rajoy lo que hizo fue recortar en 8.000 millones de euros la sanidad pública. Nosotros, en cuestión de meses, hemos aprobado un fondo no reembolsable, también va a percibirlo Euskadi en parte, donde 9.000 millones de euros de esos 16.000 millones de euros a fondo perdido, no préstamos como hacía el anterior Gobierno del Partido Popular, van a defender y a reconstruir la sanidad pública en nuestro país. Y 2.000 millones de euros a la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, la educación pública. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de España en ese frente, pero también lo hemos hecho en el frente social. Fijaros, en los momentos más difíciles de la crisis hemos llegado a tener a 3.400.000 trabajadores y trabajadoras acogidos a los expedientes de regulación temporal de empleo. 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras autónomas y autónomos han tenido que percibir una prestación por primera vez en la historia de nuestra democracia extraordinaria. Junto a ello, moratorias en el pago de las hipotecas, moratorias en el pago del alquiler. Precisamente evitar y prohibir los desahucios como se hizo en las anteriores crisis y sin duda alguna también permitir que no se cortara, o mejor dicho, prohibir que se cortara la luz y la energía, el acceso a la energía y a la electricidad a muchísimos colectivos que devinieron vulnerables como consecuencia de la crisis del COVID. Y el paradigma de todo ello, en muy pocos meses, un ingreso mínimo vital que va a sacar durante los próximos años a 850.000 hogares, viviendas, familias en nuestro país de la pobreza, y de ellos más de 2 millones de niños y niñas que desgraciadamente en nuestro país viven en pobreza. Ese es el compromiso del Gobierno de España, no dejar a nadie atrás. Digo esto también porque detrás de todas estas políticas, como también detrás de las políticas que hemos puesto en marcha para garantizar la liquidez a las empresas, fijaros, para que os hagáis una idea, en muy pocos meses hemos tenido que articular a través de ese banco que se llama el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, casi 100.000 millones de euros. Llevamos ya 65.000 millones de euros ejecutados, pero la línea es hasta 100.000 millones de euros. Nunca antes en la historia de nuestra democracia se había puesto en marcha tal volumen de recursos para salvar a empresas. Por cierto, 98% de ellas pequeñas y medianas empresas y trabajadores y trabajadoras autónomos. Bueno, hemos logrado ejecutar en torno a 10.000 operaciones para salvar a empresas, a pequeñas y medianas empresas y autónomos al día. En total, 580.000 operaciones en lo que llevamos de crisis y de pandemia. Amigos y amigas, el Gobierno de España ha estado a la altura de la respuesta titánica que ha dado la sociedad para poner fin al virus y contener la pandemia. Y lo hemos hecho juntos, lo hemos hecho unidos. Sabíamos perfectamente que nosotros no podíamos sustituir a los gobiernos autonómicos en lo que son sus legítimas competencias. Por eso hablábamos de la cogobernanza. Y yo escucho en muchas ocasiones decir, si hubiéramos hecho esto solos, pues nos hubiera salido mejor, peor. No. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva porque el Gobierno de Euskadi y el Gobierno de España hemos trabajado juntos, unidos, arrimando el hombro, en beneficio del interés general. Lo sabíamos perfectamente, porque mirad, el Ministerio de Sanidad, para que os hagáis una idea, tiene en torno a 1.200, 1.300 profesionales. La Osakidetza, aquí en Euskadi, Idoia, tiene en torno a 30.000, ¿no? 30.000 profesionales. Sabíamos perfectamente que nosotros no podíamos sustituir el trabajo de la Consejería de Sanidad en Euskadi, como otras muchas consejerías. Lo que hemos hecho ha sido trabajar codo con codo. Lo que hemos hecho ha sido celebrar más de una treintena de consejos interterritoriales entre el Ministerio de Sanidad y los consejeros de Sanidad. Lo que hemos hecho ha sido, por primera vez en la historia de la democracia, convocar 14 conferencias de presidentes y presidentas autonómicos donde hemos alineado toda la respuesta institucional precisamente para hacer frente al enemigo común que es el virus. Eso es lo que hemos hecho. Hemos reivindicado y hemos abierto la vía de la cogobernanza. Y la cogobernanza no significa ni más ni menos que gobernar entre todos para todos. Eso es el cogobierno para el Partido Socialista en Euskadi y en España. Y eso es lo que hemos hecho durante estas largas semanas e intensas semanas de pandemia. Y compañeros, a nosotros no se nos habrá escuchado por parte de, digamos, ninguna otra institución, ningún reproche a los gobiernos autonómicos. Y a lo mejor podríamos tener algún legítimo reproche a la gestión que han hecho esos gobiernos autonómicos, pero no lo hemos hecho precisamente porque queríamos anteponer el mensaje de unidad, de que la ciudadanía lo que quiere ver es a los políticos ante la pandemia más inédita de estos últimos 100 años, juntos, unidos, remando en la misma dirección. ¿Y qué es lo que hemos visto en el principal partido de la oposición? Lo que hemos visto ha sido caminar en sentido contrario, utilizar el virus precisamente para tratar de acosar y derribar al Gobierno. Y lo dije el otro día en Donosti y hoy lo digo en Bilbao, aquí en Euskadi de nuevo. La estrategia de la derecha ha fracasado. Les pido que dejen a un lado sus intereses partidistas y que arrimen el hombro con el Gobierno de España para hacer frente a la crisis económica, social que tenemos por delante como consecuencia de la crisis sanitaria. Eso es lo que hicimos a lo largo de este tiempo que llevamos al frente del Gobierno de España, después de la moción de censura y luego después de las elecciones del 10 de noviembre. Fijaros que durante estos 2 años que llevamos al frente del Gobierno, ¿qué es lo que hemos hecho? Oye, ha habido un parón durante los 8 años casi que gobernó el Partido Popular en lo que es la transferencia de competencias, el cumplimiento del Estatuto de Guernica. Nosotros no solamente activamos la comisión mixta entre el Gobierno de España y el Gobierno de Euskadi para acelerar esas transferencias, sino que nos comprometemos a reforzar ese autogobierno en Euskadi. Pero un autogobierno, como dice Idoia, transversal, en el que quepa en Euskadi toda la sociedad, donde prime la igualdad por delante de la identidad, que es precisamente lo que quieren ahora mismo los vascos y las vascas y el conjunto de la sociedad española. Hay que sacar muchas lecciones de esta pandemia. La humildad, sin duda alguna, lo es. Vivimos en sociedades en las que consideramos que todo lo tenemos controlado y nos ha venido un virus y ha saltado por los aires esa percepción que tenemos del control total sobre nuestras vidas. Pero también de esta pandemia podemos extraer algunas lecciones que pueden representar grandes oportunidades para nuestra sociedad. Y cuando digo sociedad, no solamente estoy hablando de Euskadi, no solamente estoy hablando de España, sino que estoy hablando de Europa. Esta es una gran oportunidad para reivindicar un modelo de bienestar inigualable en el conjunto del planeta. Mirad qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Mirad qué es lo que está pasando en otras partes del mundo. Aquí en Europa hemos sufrido el golpe duro de la pandemia, pero hemos tenido una sanidad pública, gratuita y universal. Y esa es una de las grandes lecciones que tenemos que sacar de esta pandemia. Que tenemos que salir de la crisis con un estado del bienestar mucho más robusto, mucho más fuerte, y no menos fuerte y más debilitado, como ocurrió después de la crisis financiera. Es una gran oportunidad para Europa, para reivindicarse y legitimarse ante los ciudadanos, sus ciudadanos, los europeos, pero también para legitimarse y reivindicarse fuera de Europa. Y yo quiero deciros que hay grandes lecciones de ese modelo de reivindicación que tenemos que propulsar y liderar en el conjunto de la Unión Europea. Sin duda alguna, la educación pública. Y ahí está, por ejemplo, la extraordinaria ministra de Educación y de Formación Profesional, Isabel Celaá. La reconstrucción de Europa. Y ahí también tenemos a otra vasca, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya. La transición ecológica. Fijaros, vamos a dar más de 20 puntos de salto de deuda pública para poder hacer frente a todo lo que hemos dicho. Garantizar el sostenimiento de empresas con más de 100.000 millones de euros que vamos a acudir a los mercados precisamente financieros para poder sostener a esas empresas, el 98% de ellas, como he dicho antes, pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. También los expedientes de regulación temporal de empleo que nos cuestan al mes al Estado miles y miles de millones de euros, pero que merece la pena ese esfuerzo porque estamos sosteniendo mucho trabajo en nuestro país. Tenemos que dar inevitablemente ese salto de deuda pública. Y eso significa que en términos intergeneracionales, la gente joven que está aquí, la gente joven que nos escucha, sabe que les vamos a traer recursos económicos para cuando ellos estén en este atril hablando y dirigiéndose al resto de conciudadanos. Pues hagamos que ese salto de deuda pública sea para transformar nuestro país, Euskadi, España, Europa, el mundo, hacia términos de sostenibilidad ambiental. Eso es lo que tenemos que hacer. Leguémosles ese planeta sostenible. Porque mirad, la lección que hay que sacar es que si esto nos ha costado en términos de Producto Interior Bruto, de crecimiento económico, de creación o de destrucción de empleo ahora mismo y de salto de deuda pública o una emergencia sanitaria, no me quiero imaginar qué puede representar una emergencia climática. Tenemos que acelerar esa transición ecológica que tiene que ser justa, claro que sí, que no puede dejar a nadie atrás. Y junto con ello también la digitalización. Bueno, pues ya lo sabemos. Durante estos meses que hemos estado de confinamiento, pues hemos utilizado el Zoom en nuestra tablet, hemos utilizado las videoconferencias. Nos hemos dado cuenta de que las videoconferencias ayudan, pero tampoco resuelven todo, ¿eh? Eso está claro. Sabemos, por ejemplo, porque lo hemos vivido en casa, que bueno, pues nuestros hijos y nuestras hijas han tenido que teleeducarse, que hay mucho teletrabajo, en fin. Hemos dado un salto en la digitalización de nuestro país de 5 años. Se ha acelerado ese cambio. Tenemos que seguir con ello. Fijaros, en nuestro país, ahora mismo solamente 1 de cada 5 pequeñas y medianas empresas tiene planes digitales. Y hay cosas que desconocemos de nuestro propio país, de nuestras propias fortalezas. Y es que, por ejemplo, es inexplicable que tengamos solamente 1 de cada 5 pequeñas y medianas empresas con planes digitales en un país que tiene en kilómetros una extensión de fibra óptica equiparable a la suma de países tan importantes como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal. Estamos preparados para dar ese salto en la digitalización, para ayudar a la cohesión territorial, a hacer frente al reto demográfico y, sin duda alguna, también a crear empleo vinculado con lo verde y con lo digital. La recuperación económica en nuestro país y en el continente tiene que ser digital, verde e inclusiva. Ese es el compromiso del Gobierno de España. Y mirad, lógicamente para mí también, Idoia, el estar frente a la estatua de, bueno, pues uno de los gigantes de la historia democrática de nuestro país y la historia de nuestro partido, pues conmueve y emociona, ¿no? El otro día, precisamente, al hilo de las elecciones en Francia, había periodistas que me preguntaban cómo era posible que en España no hubiera surgido un movimiento ecologista fuerte, como lo ha habido, por ejemplo, en Francia, ¿no? Yo decía, es que el partido ecologista en España es el Partido Socialista Obrero Español, como lo es también el Partido de las Mujeres, el Partido Feminista. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Antes lo comentaba Mikel, ¿no? Bueno, estamos en Bilbao, todos sabemos del pasado industrial, ¿no? La margen izquierda a la cual antes hacía referencia Mikel, el pasado industrial del que, bueno, justifica el nacimiento del movimiento obrero y la socialdemocracia en nuestro país formalmente hace más de 140 años. Pero no hemos dejado de ser amigos y amigas, y eso yo creo que es la principal fortaleza de nuestra organización, un cauce abierto. Primero, para materializar las pulsiones políticas, las corrientes de pensamiento que nosotros hemos representado desde el inicio de nuestra causa como movimiento político. La industria, el derecho de los trabajadores, el que el crecimiento económico fuera acompañado de la redistribución. Pero hemos sido una organización que ha sabido interpretar el signo de los tiempos. Hemos sido una organización que no se ha cerrado, por ejemplo, al movimiento y la causa de las mujeres por la igualdad de género. Al contrario, no solamente nos hemos cerrado, sino que nos hemos abierto de par en par y hemos abrazado la causa del feminismo, y por eso somos el Partido Feminista de España. Somos el Partido Ecologista precisamente porque ya desde hace muchos años ha habido compañeros y sobre todo compañeras, porque siempre son las mujeres las que están a la vanguardia de esos cambios ideológicos y políticos, las que lideraron esa causa ecologista en nuestro país. Hoy tenemos como presidenta del Partido Socialista Obrero Español a quien fue una vanguardia en ese movimiento verde, podemos calificarlo así, como es Cristina Narbona, y hoy tenemos como vicepresidenta del Gobierno a una referencia no solamente en España, sino a nivel mundial del tema ecológico, como es Teresa Ribera. Esa es la fortaleza del Partido Socialista. Somos un cauce limpio, abierto a todas esas corrientes y pulsiones y movimientos políticos que lo que quieren es materializar esas causas y esos pensamientos en acciones políticas. El estado del bienestar, la causa de la transición ecológica, de la transición digital, la inclusión, el feminismo, eso es todo lo que representa el Partido Socialista y eso es todo lo que ponemos al servicio de la sociedad vasca. Por eso, amigos y amigas, animo a votar, y a votar pensando en la respuesta social que tenemos que dar a la crisis económica del COVID. Animo a votar a quien va a ser la próxima Lehendakari, Idoia Mendia. Muchas gracias.